espectadores de Tele Churriana, pues un evento más. Aquí estamos y con una alegría por mi parte muy grande, pues de volvernos a ver en un evento festivo como este Mercado Medieval, que se inauguró ayer por la tarde y que hoy sábado está funcionando, también lo estará mañana domingo, y al que le invitamos a que vengan. Pero para que nos expliquen los motivos de por qué este Mercado Medieval, cuál es la razón de tenerlo aquí instalado ahora y cómo es, está con nosotros Pepín, José Azañas, el concejal de este distrito, al que lo saludamos, por supuesto, y le pedimos que nos cuente cuál es la historia de este mercado. Pues cómo no, muy buenas a todos y a todas. El motivo de este primer Mercado Medieval era el darle un respiro a la Expo, que llevaban ya 6 o 7 ediciones, y queríamos un poquito de cambiar de ambiente, y para ello pues hemos pensado que este artículo, que está muy de moda por toda la geografía española, pues cayó en nuestras manos y tuvimos la oportunidad de pasar con ellos este evento, y así lo hemos hecho. Hemos creado este primer Mercado Medieval en Churriana y esperemos que sea un éxito para volver a repetir o con este o con otro mercado de época. El mercado se inauguraba ayer viernes a las 6 de la tarde y estará hoy hasta... Bueno, cuéntanos un poco tú los horarios, ¿hasta cuándo va a estar? Sí, el mercado el sábado y el domingo de tarde es de 5 de la tarde a 11 de la noche, y por la mañana el domingo pues también estará desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y dentro de ese horario, esa franja horaria, además de los puestos que ya podrán ver los amigos, hay pasacalles, paseos de oca, escuderos por ahí luchando, una serie de actividades atractivas de aquella época, de la época medieval, que dan colorido y dan ambiente a este mercado. Miguel Pinto ha estado sacando imágenes de la multitud de puestos, con artesanías, con comida, con curiosidades, con muchas cosas. Y sé que ustedes ya tienen buena cuenta porque ha hecho un recorrido con su cámara. Pero le quiero preguntar a Pepín que nos cuente qué actividades, además de la venta en estos puestos, qué actividades más hay. Bueno, pues todo está basado en la música medieval. Son unos figurantes, artistas jóvenes, que vienen de otro lugar. Sí, hay que destacar que el 60% de los puestos son malagueños, ¿eh? Entonces estos figurantes jóvenes, pues tienen también sus instrumentos musicales de aquel entonces, y están toda la tarde pues deleitándonos con esa música y esos juegos de malabares. Bueno, pues ya lo saben, si quieren dar un paseo por la Edad Media sin salir de Churriana, se vienen aquí a la Plaza de la Higuereta, disfrutan de este mercado medieval que es extraordinario, que hay un montón de posibilidades. Aquí ven pues teteras, artesanía medieval, hay mucha comida, hay muchas figuras, hay muchas cosas que ver, que comprar, y sobre todo que divertirse, y se traen a los niños porque también hay atracciones para ellos. Así es que, si te parece, Pepín, vamos a dar una vuelta por el mercado. Muy bien, encantado. Bueno, pues nos vemos aquí en el mercado.